Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les pedimos mantener en silencio sus micrófonos. También les recordamos que a través del chat pueden hacer sus preguntas y al final de la sesión se las haremos llegar a nuestro ponente. También les pedimos que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción. La liga la podrán localizar en el chat o a través del código QR. También les pedimos que en la pantalla pongan su nombre completo, esto con fines de poder tener los datos para la certificación en pediatría. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos un invitado especial, al doctor Edwin Vázquez Guerrero. Él va a dar una plática sobre una entidad, y él mismo lo ha expresado en su título, fiebre epidémica y endémica, una enfermedad desatendida y olvidada. Y voy a permitirme dar una pequeña reseña del doctor Edwin Vázquez Guerrero. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hizo la especialidad en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, con acreditación de la Universidad Autónoma de México. Infectología pediátrica en el Benemérito Antiguo Hospital de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, de la Universidad de Guadalajara. Una maestría en Ciencias Químico-Biológicas por el Politécnico Nacional. Y actualmente está cursando el doctorado en Ciencias Químico-Biológicas en Microbiología Médica y Molecular, también en el Instituto Politécnico Nacional. Es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, Asociación Mexicana de Microbiología, American Society for Microbiology y Asociación Mexicana de Bioquímica, entre otros. Bienvenido, doctor Edwin Vázquez. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias por su asistencia. Hoy vamos a hablar sobre fiebre recurrente endémica y epidémica, enfermedad desatendida y olvidada. La plática va a dividirse en cuatro partes, en generalidades: fiebre recurrente endémica, fiebre recurrente epidémica y qué estamos haciendo para conocer más sobre esta enfermedad. Dentro de las generalidades, tenemos que la fiebre, como la manifestación clínica más frecuente y principal motivo de más del 50% de las consultas, es la manifestación clínica que está englobada dentro de un síndrome, de un diagnóstico sindromático, que es la fiebre de origen desconocido, que se define como una fiebre presente en más de 2 semanas, con una o más ocasiones cada día sin diagnóstico. Tras un estudio intenso de al menos 3 días de duración en un régimen hospitalario de los pacientes y corresponde el 40% de los casos de fiebre. Y dentro están incluidas varios diagnósticos nosológicos, como en el grupo reumatológico, oncológicos, algunas misceláneas como la fiebre del Mediterráneo, pero principalmente el grupo de las enfermedades infecciosas. Y para hacer estudio de estas enfermedades infecciosas, se cuenta con un protocolo sistematizado, ordenado, que nos lleva a hacer el estudio de esta fiebre, que es el protocolo de estudio para fiebre de origen desconocido, dividido en 4 fases. Y es en este protocolo, en la fase 2, en los pacientes hospitalizados, que se hace evaluación de un grupo de enfermedades que tienen como característica principal fiebre recurrente o periódica, que se define como 3 o más episodios de fiebre en un periodo de 6 meses sin explicación médica y con un intervalo de al menos 7 días entre los episodios.
y que abarca el 60% de los casos de FOD. En este grupo están enfermedades como VIH-Sida, sífilis, leptospirosis, brucelosis, enfermedad de Lyme. Pero, bueno, estas enfermedades cuentan con recursos de laboratorio para apoyar el diagnóstico clínico, pruebas de laboratorio sensibles y específicas para apoyar estos diagnósticos clínicos. Sin embargo, existe una enfermedad que no está contemplada, que no cuenta con una prueba sensible y específica de rutina para hacer la confirmación, y es la fiebre recurrente transmitida por garrapatas y piojos y que es causada por especies de Borrelia. En este estudio que realizaron del 2007 al 2016, principalmente del Cono Sur, en lo que observamos en las gráficas, principalmente en la parte gris, azul tenue, son las causas no identificadas sin diagnóstico etiológico en las enfermedades febriles agudas. Entonces, la falta de información, la falta de una prueba diagnóstica que apoye el diagnóstico clínico, dificulta establecer un diagnóstico clínico certero. Entonces, para entrar en fiebre recurrente endémica, su nombre oficial y principal es fiebre recurrente transmitida por garrapatas, que está en la clasificación internacional de enfermedades, edición 10, en el apartado A68.1, y que sus sinónimos son fiebre recurrente endémica o borreliosis. Hay que hacer se hace la aclaración que una cosa es borreliosis, lo que estamos hablando en este tema, y lo otro es el sinónimo que también se utiliza como borreliosis de Lyme, pero eso corresponde a enfermedad de Lyme. Y la definición es una enfermedad caracterizada por episodios recurrentes de fiebre y síntomas inespecíficos causada por especies de Borrelia transmitidas por garrapatas. En la fotografía que observamos del lado derecho, es una fotografía que tomé a través de un microscopio óptico de un frotis de sangre periférica de ratón, Valse, previamente infectado con Borrelia turicate. En esta tinción Jimsa observamos las estructuras clásicas de un frotis de sangre periférica. Observamos aquí los eritrocitos y esta es una Borrelia. Es una espiroqueta, es Borrelia turicate. Observamos aquí una, aquí observamos otra y observamos aquí otra. Estas estructuras pueden pasar inadvertidas y podemos confundirlas quizá con artefactos como restos de algodón. Dentro de la historia tenemos que esta enfermedad ya se describía desde la época de Hipócrates, pero es en 1843 en Edimburgo que David Cregan hace una descripción detallada, sistematizada, científica de esta enfermedad y le pone el nombre de fiebre recurrente transmitida por garrapatas. Es después de un brote que hubo de esta enfermedad en Edimburgo. Otro brote en 1867 en Berlín, pero esto por piojos del cuerpo. Otto Obermeier hace la descripción también extensiva, descriptiva ampliamente y define la enfermedad como fiebre recurrente transmitida por piojos. En México, en 1844, un entomólogo famoso de la época hace la primera descripción de garrapatas blandas del género Ornithodoros, en este caso de la especie Coriaceus. En Guanajuato, en 1876, Alfredo Dujés hace la descripción de Ornithodoros turicata, también otro entomólogo famoso de la época. Y en Aguascalientes, en 1936, Pierce y Musser hacen la primera descripción en México de fiebre recurrente transmitida por garrapatas y demuestran que esta fiebre recurrente transmitida por garrapatas fue causada por la picadura de Ornithodoros turicata que estaba infectada y lo demostraron en un modelo murino.
La fotografía que observamos del lado izquierdo es de una garrapata de Ornithodoros turicata. Las bacterias causantes de fiebre recurrente son especies de Borrelia. En esta microfotografía observamos a Borrelia turicata de glándulas salivales de Ornithodoros turicata. Estas bacterias corresponden al orden de los espiroquetales. Son bacterias gram negativas, móviles, onduladas, helicoidales, que tienen 5 a 7 vueltas, que tienen una longitud de 8 a 30 micras, un diámetro de 0.2 a 0.5 micras y que cuentan con 7 a 10 flagelos. En esta microfotografía observamos el motor flagelar y este conjunto de flagelos se encuentran en el espacio periplasmático. En esta árbol filogenético observamos dos clados. En este clado corresponde lo que es Borrelia burdorferis en su estricto y Borrelia el complejo burdorferi, pero que estas son las que causan la enfermedad de Lyme, pero no es motivo de esta plática. Y en este otro clado se dividen en dos clados, en donde tenemos lo que es el grupo de las borrelias causantes, las borrelias que se definen como borrelias del viejo mundo, desde Borrelia persica hasta Borrelia recurrentis, y las borrelias del nuevo mundo, de Borrelia herpsi a Borrelia turicate. Tienen una localización mundial, a excepción, bueno, tenemos a Borrelia miyamoto, a excepción de África y de sur de América. Estas borrelias cuentan con vectores y a excepción de Borrelia miyamoto, en donde tenemos como vector a una garrapata dura de la familia Exodida y a Borrelia recurrentis que tiene como vector a pedículos humanos, el piojo del cuerpo. El resto de las borrelias tienen como vector a garrapatas de la familia Argacidae, garrapatas blandas, y tienen como hospederos a mamíferos pequeños o medianos, pero también a humanos, a excepción de Borrelia dutoni, que tiene como hospedero único al humano, al igual que Borrelia recurrentis. Y las garrapatas son aproximadamente más de 950 especies descritas y conforme va pasando el tiempo va incrementando, pero solamente el 10% tiene algún interés sanitario para animales y humanos y se divide en tres grandes familias. Ixodida, que tiene más de 700 especies, Argacida, que tiene más de 200 especies, y la familia Nutalilia, que tiene solamente una especie, pero que es en Madagascar. Entonces, nos vamos a enfocar solamente a dos especies de la familia Ixodida, un género, que es Ixodes, y principalmente en Argacida, lo que es el género Ornithodoros, con sus más de 20 especies. Que estos son los vectores eficientes para estas borrelias. La gran diferencia entre estas dos garrapatas es que las de la familia Ixodida tienen una presencia de escudo dorsal, el hipostoma, que es este aparato bucal, está proyectado anteriormente y su superficie es lisa. Y en el caso de la familia Argacida, tiene una ausencia de escudo dorsal, tiene un hipostoma oculto ventralmente por esta capucha y tiene un tegumento irregular, un tegumento mamilar. Este es el género Ornithodoros. Los vectores transmisores de fiebre recurrente, como se comentó, son garrapatas blandas. Tenemos aquí a Ornithodoros turicata, a Ornithodoros herpsi, que tienen un ciclo de la familia Argacida con fase de huevo, una fase larvaria que puede ser hasta 7 fases ninfales,
una fase de larva y posteriormente 7 fases ninfales y la fase de adulto. Tiene una tasa de mortalidad del 4 al 10% sin tratamiento oportuno y un 1% a pesar de un tratamiento oportuno, pero principalmente con presencia de comorbilidades. Se ha observado también en embarazadas, en recién nacidos, en donde se ve esta tasa de mortalidad del 1% a pesar de tratamiento oportuno. Y los rasgos biológicos característicos de estas garrapatas es, por ejemplo, en las del género Ornithodoros, tienen una esperanza de vida hasta de 20 años, a diferencia de las garrapatas Ixodes, que pueden llegar hasta 2, 3 años. Sus etapas de ninfa en Ornithodoros son más de 7 o 7, y en Ixodes solo una. Y teniendo su estrategia de caza, en Ornithodoros es nidícola, mientras que en Ixodes es de caza. Quiere decir que difícilmente vamos a encontrar estas garrapatas en los arbustos, en la maleza, como es frecuente en Ixodes pacíficos o ricinus, mientras que estas las vamos a encontrar en las cuevas, en las madrigueras, junto con sus hospederos. Tienen una duración de alimentación, en el caso del género Ornithodoros, de 5 a 60 minutos, a diferencia de Ixodes, que tiene una duración de alimentación de 2 a 5 días, y su periodo de transmisión en Ornithodoros puede ser de 15 segundos, a diferencia de Ixodes, que puede tardar de 36 a 48 horas. Por ejemplo, en Ixodes ricinus pacíficos o escapularis, que son transmisores de Borrelia burgdorferi provocando enfermedad de Lyme, tarda hasta 36 horas en migrar Borrelia burgdorferi desde el intestino medio hasta las glándulas salivales y ser capaz de transmitir Borrelia burgdorferi, mientras que Ornithodoros, si está infectada, con 15 segundos de que logre picar, 15 segundos es suficiente para transmitir a Borrelia si es que está infectada, ya que Borrelia se ha adaptado, ha evolucionado a la capacidad que tiene Ornithodoros de alimentarse, y desde que infecta a Ornithodoros, migra desde el intestino medio a las glándulas salivales para estar lista para, en cuanto pique el hospedero, pasar hacia él. Así que difícilmente, cuando un paciente manifiesta que vio una garrapata o que lo picó, a menos que sea Ornithodoros, en 15 segundos puede ser muy posible que sea infectado, a diferencia de Ixodes, que necesita bastante tiempo. Y tienen diferentes estadios, etapas ninfales, que pueden llegar hasta 7 etapas. Alimentarse rápidamente, como observamos aquí en esta secuencia de fotografías, y que llegan a estar completamente, de tener una apariencia cóncava, irregular, a una apariencia globosa, turgente, llena de sangre, y hasta cambia de una coloración rojiza. Estas, a diferencia de las otras garrapatas, estas garrapatas blandas y del género Ornithodoros, las hembras se alimentan, depositan huevos y van cursando así sus ciclos, a diferencia de las garrapatas duras, Ixodes, por ejemplo, las cuales la hembra se alimenta, pone huevos y muere. Y estas son nidícolas, entonces se refugian en cavernas, grietas, nidos y madrigueras frecuentados por sus hospederos. Entonces el riesgo de estar en contacto, de infectarse con estas borrelias, es acudiendo a estos sitios. Y estas pueden permanecer, estas garrapatas, sin alimentarse por años. Se ha descrito periodos de inanición hasta de 5 años, vigilados en laboratorio. Este mapa ejemplifica la distribución de géneros de estas garrapatas Ornithodoros, en donde observamos las garrapatas del viejo mundo. Observamos en el recuadro de fondo blanco, corresponde a la garrapata, en este caso Ornithodoros erraticus, que transmite específicamente a Borrelia hispánica.
Y tenemos a Dutoni, que es transmitida por Ornithodoros mouvata. Y de este lado tenemos a las garrapatas del Nuevo Mundo. Aquí tenemos a Ornithodoros suricata, que transmite específicamente a Borrelia turicate. Y Ornithodoros hertzi, que transmite específicamente a Borrelia hertzi, una de las principales Borrelias que tienen mayor tasa de mortalidad. En este mapa, la distribución de especies de ornitodoro se describe en los estados con color azul, la distribución de ornitodoros turicata y ornitodoros talaje, mientras que en rojo, ornitodoros turicata. Principalmente afecta lo que es el sur de Estados Unidos. Y en este mapa, esta revisión que se realizó en 2019 por parte de la doctora Cornejo de la UNAM, hace una descripción, una ejemplificación en este mapa de la distribución de diferentes especies de ornitodoros, en donde tenemos hacia el norte ornitodoros duhesi, que es estos puntos, círculos guinda, mientras que los triángulos azules describe la distribución de ornitodoros turicata y en el sureste a ornitodoros talaje. Tanto el mapa anterior como este es con base a históricos, descripciones de 1945, 1900 hasta 1990, en donde se describe que al norte de México es la distribución de ornitodoros turicata y al sureste la distribución de ornitodoros talaje, dos de los principales vectores eficientes de estas bacterias causantes de fiebre recurrente. En México, ¿qué es lo que se conoce? Se han descrito solamente tres especies causantes de fiebre recurrente: Borrelia duguesi, que es transmitida específicamente por Ornithodoros duguesi, se describió en Coahuila; Borrelia mazotti, que es transmitida específicamente por Ornithodoros talaje; y Borrelia turicate, que es transmitida específicamente por Ornithodoros turicata. Realizó la descripción en Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí. Pero como pueden observar, son descripciones de 1939. De las especies de ornitodoros que mostré en el estudio del 2019 de la doctora Cornejo, solamente estas tres especies de garrapatas son vectores eficientes de estas borrelias causantes de fiebre recurrente. Pero también, como lo comenté en el árbol filogenético, hay otra de las garrapatas de la familia Ixodida, las garrapatas duras del género Ixodes, en este caso la especie Escapularis. Observamos aquí una fotografía de Ixodes escapularis, es un vector eficiente para un tipo de Borrelia causante de fiebre recurrente, que es Borrelia Miyamoto. Se describió en el 54 en Japón, pero ha tenido algunas descripciones en Estados Unidos. Y ya que existe el vector eficiente en América, es posible la extensión y la migración de esta enfermedad. Principalmente en primavera, el depósito de huevos y posteriormente en un estado. Tenemos la eclosión, la fase de larva. La fase de larva puede alimentarse de mamíferos pequeños, pero requiere de todo un ciclo para pasar al estado ninfal. Ya el estado ninfal se alimenta de mamíferos pequeños y mamíferos medianos. Tanto la fase de larva o de ninfa no van a atacar al humano a menos que el humano entre en contacto con los mamíferos pequeños o mamíferos medianos que estén infestados de estas larvas o estas ninfas.
Posteriormente, después necesita completar o medio ciclo para llegar a la fase de adulto y completando un ciclo llega posteriormente también a colocar huevos. Y es en este medio ciclo en donde esta garrapata, ya en la fase adulta, acecha al huésped, se encuentra en matorrales altos, en bosques, cerca de caminos, de veredas, acechando a su huésped. Entonces, es frecuente que el humano entre en contacto con el adulto que sea atacado por una garrapata, puesto que su método de alimentación es de caza y acecha cerca de donde va a pasar el hospedero. A diferencia del estado de larva o ninfa, que a menos que entre uno en contacto con mamíferos infestados, puede ser uno infectado. Otro vector es Ixodes pacificus. Observamos aquí una fotografía de Ixodes pacificus, pero este requiere de 3 ciclos. Inicia también en primavera el ciclo con la colocación de huevos, requiere un ciclo. Tenemos la larva se va a alimentar de reptiles pequeños, mamíferos pequeños, requiere otro ciclo para llegar al estado ninfal y se va a alimentar igual del mismo grupo de animales pequeños, medianos, y el humano, a menos que entre en contacto con estos animales infestados, va a ser atacado por tanto larva o ninfa. Requiere posteriormente medio ciclo y ya el estado de adulto ya ataca a lo que es mamíferos grandes y acecha igual en matorrales altos, en caminos, veredas, esperando que pase el hospedero. Y ya que tiene el órgano de Haller en el tarso 1, que son en las partes de las patas delanteras, detecta el CO2 y es cuando se acerca para picar al huésped. En este mapa de Fleischmann del 2021, observamos la distribución de Ixodes scapularis en la costa este de Estados Unidos, y en la costa oeste, en la distribución de Ixodes pacificus. Lo mismo que observamos en Estados Unidos se recorre hacia el sur por la costa de México. Y estos son vectores eficientes de Borrelia miyamotoi. Además de que son vectores también para otros agentes infecciosos, pero para este tema, si ante la falta de estudios en estos vectores, no se sabe si Borrelia miyamotoi ha llegado más al sur de Estados Unidos, llegando a México. Dentro de la epidemiología, tick-borne relapsing fever, que es el nombre en inglés, en este estudio de la CDC del 2015, en donde hace una revisión de 1990 a 2011, estudian 504 casos de fiebre recurrente transmitida por garrapatas en este periodo que comenté. Y observan que hay una distribución bimodal de 10 a 14 años y de 40 a 44 años, principalmente varones en el 57%, y la mediana de casos por año es de 20, mientras que hay una variación en el 93 de 14 casos por año, en 2002 de 45 casos por año. La edad media es de 38 años con un rango de 1 a 91 años. Y en el 76% de estos casos se hizo la revisión en frotis de sangre periférico y periférica y observación de espiroquetas en sangre. Y solamente en 243 casos se disponía de una información diagnóstica. El inicio de la enfermedad fue de junio a septiembre en el 74% de los casos, pero observando un pico de julio a agosto en el 52% de los casos. ¿Qué hay aquí en México? La descripción de fiebre recurrente causada por estas borrelias, solamente se tiene publicado descripción de 5 casos, 3 casos, 2 hombres, 1 mujer, en Aguascalientes, Paul Pierce, en el 39, una mujer en Sonora,
por el doctor Sotelo en el 2012 y otra mujer en Sonora por nuestro grupo de investigación. En las primeras descripciones realizaban la observación de espiroquetas en gota gruesa. En el 2012, visualización de espiroqueta en tinción de Wright. Y en este último, la realización de Western blot positivo para una proteína recombinante. En el caso del 2012, por el doctor Norberto Sotelo, que publicó este caso, borreliosis fiebre recurrente causada por espiroquetas, informe de un caso, una paciente de 12 años que tuvo fiebre con rangos de 38.5-39 grados centígrados, que duraban de 3 a 5 días y que tenían intervalos febriles de 15 a 21 días y tuvo una duración de estos episodios de 3 meses. Tuvo dos hospitalizaciones, previamente a eso tuvo varias consultas con médicos de manera ambulatoria, hasta que por fin llega en la segunda hospitalización, hacen una reinterrogación ante la persistencia de la fiebre y encuentran que en los antecedentes la paciente había visitado cabañas como parte de una actividad recreativa escolar. Y al tener una serología negativa para Borrelia burgdorferi, realizan frotes de sangre periférica, tanto tinción Wright como tinción de plata, en donde observan algunas formas sugestivas de espiroqueta y ante el cuadro clínico y las pruebas negativas para las otras espiroquetas, entre esas también Treponema pallidum, deciden iniciar tratamiento con penicilina. Sin embargo, la paciente presenta reacción de Harish. Deciden cambiar a tetraciclinas, aunque sí tenía desde un inicio criterio para iniciarla. Ya en el segundo esquema con tetraciclinas, la paciente ya febril y sin ninguna complicación fue evolucionada y ya no volvió a tener cuadro febril. Esta fiebre recurrente tiene como patogénesis, tiene variación antigénica, de esta forma es que va de la respuesta inmunológica. Observamos en esta línea horizontal el tiempo desde que es picado el paciente, el periodo de incubación, y tenemos en la línea vertical el nivel de espiroquetemia. Cuando hay una replicación y tenemos a las espiroquetas, la mayoría de las espiroquetas expresan un tipo de proteína variable de superficie. Ante esta proteína variable de superficie se crean anticuerpos específicos para este tipo de serotipo. Sin embargo, hay algunas otras espiroquetas que cambian esta proteína. La mayoría de las espiroquetas son destruidas. Hay un periodo afebril, pero posteriormente el serotipo no prevaleciente en el primer episodio de espiroquetemia, hay una replicación, hay un incremento de espiroquetas, hay expresión de anticuerpos específicos, se repite el ciclo, tenemos un periodo afebril y se va repitiendo así los ciclos. Puede haber episodios de fiebre recurrente hasta de 15, 17 episodios en la fiebre recurrente transmitida por garrapatas. En asintomáticos, las borrelias se alojan en hígado, vaso, médula ósea o sistema nervioso central y se ha descrito en estudios de laboratorio que hasta el 10% puede ser intracelular, principalmente en endotelio. Sus manifestaciones clínicas es una gran simuladora, además de la fiebre, hay presencia de síntomas inespecíficos y la característica de la fiebre, como se comentó, son tres o más episodios de fiebre en un periodo de 6 meses con un intervalo de al menos 7 días entre los episodios, y es porque en cada variación de proteínas variables de superficie hay expresión de anticuerpos, hay destrucción de espiroquetas y hasta que se vuelven a replicar y va cambiando el serotipo, se van viendo estos episodios de fiebre. Hay un periodo de incubación que va de 2 a 18 días con un promedio de 7 días,
Posteriormente empieza la fiebre, que puede ser de 2 a 5 o 7 días, con un promedio de 3 días y un periodo a febril, y así van pasando los episodios. Es importante que se tenga una evaluación de la semiología de la fiebre, se haga curva térmica y ver qué es lo que la fiebre nos dice sobre la enfermedad del paciente. Además, la picadura de las garrapatas del género Rhytodoros ocasionan toxicosis. Observamos aquí la evolución de una picadura en estas primeras horas, 4 a 24 horas, y posteriormente 3 a 5 días. No es un eritema migratorio como en el caso de las picaduras por garrapatas duras, como en la enfermedad de Lyme, sino en este eritema que puede pasar desapercibido como una picadura de algún otro insecto. Dentro de las manifestaciones, en este estudio del 2008, en esta agrupación que hacen de 185 casos, además de la fiebre, cefalea, mialgias, escalofríos, náuseas, artralgia, vómito, dolor abdominal, que va desde el 94 al 44% de estos casos que se observaron, pero se pueden observar casos de hepatomegalia, esplenomegalia, meningitis, como el caso que se publicó hace una semana, de meningitis aséptica en Texas, Houston, perdón, en Texas. Entonces, la variación de síntomas es muy amplia y además también se puede presentar parálisis del séptimo par craneal. Causas de fiebre, causas de parálisis facial y que no tenga explicación después de un protocolo de estudio, hay que considerar, y la posibilidad de fiebre recurrente transmitida por garrapatas. Para hacer el diagnóstico, hay visualización de espiroquetas en frotis de sangre periférica. Aquí observamos un frotis de sangre periférica de una paciente de la tercera edad, en donde es impresionante la espiroquetemia. Aquí es 1 por 10 a la 12 de espiroquetas por mililitro. Es Borrelia herpsi, de los pocos casos en esta atención, right? Pero también se puede realizar Jamesa, se prefiere, o naranja de acridina. Si observamos espiroquetas en sangre y no es ninguna de las espiroquetas comunes como Leptospira o Treponema pallidum, pensar primero en fiebre recurrente transmitida por garrapatas que en enfermedad de Lyme, ya que la enfermedad de Lyme no provoca estos niveles de espiroquetemia. Se requiere también genodiagnóstico, pero se necesita tener los vectores específicos. Y para la inmunodetección, ya sea inmunofluorescencia o ELISA o Western blot, actualmente se utiliza en medio privado, público, lisado bacteriano de Borrelia herpsi. El problema es, al ser un lisado bacteriano completo, cruza contra la mayoría de las espiroquetas debido a la flagelina que tienen las borrelias. El tratamiento, si no tolera vía oral, entonces parenteral, y el tratamiento de elección, doxiciclina, a estas dosis, con esta frecuencia, o ya que tolera vía oral, doxiciclina vía oral. Para la prevención, evitar espacios naturales infestados, madrigueras de animales, cuevas, cabañas, reducir el hábitat de roedores alrededor de las casas, uso de ropa que proteja la piel, pantalones largos, camisas de manga larga, aplicación de repelentes de insectos como la permetrina. Y para el siguiente apartado tenemos la fiebre recurrente epidémica, que su nombre oficial es fiebre recurrente transmitida por garrapatas y está en la Clasificación Internacional de Enfermedades edición 10 en el apartado A68.0. Y sus sinónimos es fiebre recurrente epidémica. Y esta, la definición, es que es una enfermedad caracterizada por episodios recurrentes de fiebre y síntomas inespecíficos por el contacto con la hemolinfa del piojo humano, importante, pediculus humanus humanos, que filogenéticamente está más separado del piojo de la cabeza
y el piojo del pubis, y, pero que estén infectados con Borrelia recurrentis. Puede tener un ciclo de 23 a 50 días y tiene una tasa de mortalidad del 10 a 40% sin tratamiento y del 2 al 5% a pesar de un tratamiento oportuno. Como comentaba, el piojo del cuerpo filogenéticamente está diferenciado de los otros dos piojos. Y estas características le confieren como vector eficiente para algunas enfermedades como tifus epidémico y fiebre de las trincheras. Pero en este caso hablamos de Borrelia recurrentis. Observamos esta enfermedad de fiebre recurrente transmitida por piojos, principalmente en tiempos de guerra, hambruna, en desplazados, pero hay una región endémica en África, lo que es el cinturón de África, en el Congo, Nigeria, en donde hay zona endémica de fiebre recurrente transmitida por piojos, y actualmente debido a la crisis migratoria y el tránsito de personas provenientes de estas regiones de África a través de México, podemos observar casos de fiebre recurrente transmitida por piojos aquí en México. En Estados Unidos se ha observado casos de fiebre recurrente transmitida por piojos en migrantes provenientes de Nigeria y de Etiopía. El tratamiento, una dosis única, de primera elección vía oral, puede ser tetraciclina y como segunda opción eritromicina. Lo comenté, bueno, en la transmitida por garrapatas es un periodo de 7 días, mientras que en piojo es dosis única. Pero es importante que en este caso por piojo, la transmisión, los episodios de fiebre puede durar menos, pueden ser 6-7 episodios, pero los últimos episodios pueden ser tan altos que llevan a la muerte al paciente. Y ya como último, ¿qué es lo que estamos haciendo para conocer más sobre esta enfermedad? En 1996, el doctor Tom Chuan, junto con sus colaboradores, en la búsqueda por desarrollar una prueba serológica sensible, específica, sencilla para implementar y hacer el diagnóstico confirmatorio de fiebre recurrente y hacer la distinción entre enfermedad de Lyme, encontraron una proteína GLPQ, que posteriormente la implementaron como una proteína recombinante, la probaron en cepas de Borrelia herpsi, viendo que se observaba la inmunodetección, la probaron con otras Borrelias, junto también con las Borrelias causantes de fiebre, las fiebre recurrente, se observaba la inmunoreacción, pero no en las Borrelias causantes de enfermedad de Lyme, así como otras espiroquetas como Treponema pallidum. La probaron en sueros de pacientes de fiebre recurrente, observando la inmunoreactividad, mientras que en el caso de enfermedad de Lyme, no. Posteriormente, en 2010, el doctor Hop López también describe otra proteína recombinante, BIPA, que apoya para el diagnóstico de esta enfermedad. Lo que realizamos en el laboratorio de genética microbiana, realización de apoyo de ingeniería genética, utilizando un vector de expresión, en donde tenemos el fragmento para expresar esta proteína, GLPQ. Purificamos a la proteína recombinante, la implementamos en un método de Western blot. Recordar que el Western blot tenemos una membrana sólida, colocamos la proteína que tiene un epítopo, los anticuerpos primarios, que en este caso el suero del paciente entra en contacto, se fija, se lava para quitar el exceso de anticuerpos que no están unidos específicamente, se coloca posteriormente un segundo anticuerpo como un anticuerpo reportero, se hace lavado y se utiliza solución de trabajo para revelar si hay presencia de anticuerpos fijados al epítopo,
y así demostrar que hay presencia de anticuerpos específicos contra esta proteína. Tenemos aquí un control negativo, tenemos aquí un control positivo, en donde tenemos la inmunoreactividad para la proteína recombinante GLP-Q. Y aquí viene, aquí es Borrelia turicate, el lisado bacteriano de esta cepa 91E135, donde tenemos la proteína nativa. Se implementa consentimiento, se tiene un protocolo clínico avalado, registrado, se aplica consentimiento informado, aviso de privacidad, se llena una encuesta epidemiológica y se toma muestra del paciente con diagnóstico presuntivo de fiebre recurrente, se realiza doble centrifugación para concentrar las espiroquetas, se realiza un frote de sangre periférica, una tinción Jensen para visualizar las formas y con suero de paciente con membrana ya previamente electrotransferida y que tiene la proteína recombinante, se coloca el anticuerpo primario, el suero del paciente, el anticuerpo secundario y el reportero, se revela y si observamos una banda a la altura esperada de esta proteína recombinante, es un Western plot positivo o un Western plot negativo si no se observa ninguna banda. Se publicó un caso en 2019, se publicó en el PLOS. En el mapa observamos la ubicación en Hermosillo del caso que se publicó en 2012, el caso clínico del doctor Sotelo, y al sur de Sonora, en Bacame Nuevo, Echojoa, el caso clínico que se confirmó por Western Blot. En estas membranas de Western Blot, el caso de la paciente positivo para el lisado bacteriano de Borrelia turicate cepa 91E135 para GLP-Q, para BIPA, el control negativo y el control positivo. ¿Qué se está realizando además de este protocolo clínico? Se tiene un protocolo de vector con la recolección de los vectores en los sitios de madrigueras, cuevas, del periodo de marzo a septiembre con el pico de mayor detección o ubicación de garrapatas, julio y agosto, también en algunos hospederos, como en cerdos, vacas, aunque hemos tenido éxito en madrigueras de ardillas de suelo. Se realiza la captura con trampa de CO2 aspirado o con manta blanca. Se caracterizan a las garrapatas. Algunas garrapatas se esterilizan, se hace el macerado, disección para tanto las glándulas salivales como el intestino medio para cultivo, PCR, protis y tinción. Aquí en uno de los sitios que en 1945 el doctor Víctor Mazzotti describió en donde había capturado ornitóptoros turicata. Aquí se está colocando la trampa de CO2. También se utiliza un modelo murino, ya las garrapatas caracterizadas, los ratones sedados, se colocan las garrapatas para que se alimenten. Algunas garrapatas se realiza todo el procedimiento anterior descrito. Y las ratones se tiene una vigilancia de 2 a 18 días, que es el periodo de incubación, con un frotis diario y al visualizar espiroquetas, se hace la extracción de sangre para frotis, Western blot, cultivo y PCR. Y de esta forma describir las zonas endémicas y ampliar el conocimiento de esta enfermedad. ¿Qué hay que recordar? Pacientes con diagnóstico clínico sospechoso de enfermedad de Lyme con estudio en suero para ELISA contra Borrelia burgdorferi positivo, pero que tenga un Western blot IgG contra Borrelia burgdorferi negativo. O sea, no es un caso confirmado. Es muy probable que se trate de fiebre recurrente transmitida por garrapatas, de esta enfermedad que estamos comentando. 2, pacientes con diagnóstico clínico de fiebre recurrente con antecedente de acudir a cuevas, madrigueras, cabañas o bosques y que le han realizado todo el protocolo de FOD y no encuentran cuál es la causa, pero
que tiene estos antecedentes, muy probablemente sea fiebre recurrente transmitida por garrapatas y piojos. Importante si presentan déficit neurológico focal y o parálisis facial del séptimo par craneal, o que tengan visualización de espiroquetas en sangre periférica. Y ya como último agradecimiento al doctor José Antonio Ibarra García, que es el jefe del laboratorio de genética microbiana, el doctor Job López de la Universidad de Baylor, Houston, Texas, que son mis directores de tesis doctoral. Hay varias colaboradoras a lo largo del país, y principalmente a la doctora María Guadalupe Gordillo Pérez del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que varios de ustedes conocen, experta en la enfermedad de Lyme en México, varias publicaciones, y que pues principalmente la ayuda y la colaboración con esos casos que resultan negativos por Western Blot son los que estamos estudiando. Agradecimiento a MIP, y hay un capítulo, el capítulo 14 en el libro de Fiebre en el Niño, Diagnóstico y Tratamiento, donde también hablamos de esta enfermedad. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Edwin Vázquez Guerrero, por esta brillante y amplio panorama sobre las borrelioses y las garrapatas que los podemos exponer en el consultorio. Una de las surgieron varias preguntas, pero fueron contestadas a lo largo de la plática. Sin embargo, quisiera hacer algunas antes de irnos. El abordaje, ¿cuál es el abordaje que debemos de tener en el consultorio cuando sospechamos que pudiera haber una borreliosis por paciente que tiene fiebres recurrentes, como ya se describieron, o que nos hablan también y decir, andaba en el bosque y parece ser que al niño le picó una garrapata? ¿Cuál es el abordaje en el consultorio? Ahorita en el protocolo clínico hemos observado, tengo el grupo de fiebre de origen desconocido, 104 casos de pacientes de fiebre de origen desconocido sin diagnóstico nosológico, y puedo adelantar que se han observado el 4% de estos pacientes que es causado por fiebre recurrente transmitida por garrapatas. Y en su historial se observó que acudieron a cuevas, que estaban en cabañas o que realizaban alguna actividad de riesgo, las actividades de riesgo como la espeleología, los veterinarios o los estudiantes de biología. Con esto voy al hecho de que si lo tomamos en cuenta, estamos hablando de 104 pacientes de fiebre de origen desconocido que ya están cribados, que ya se hizo estudio para la gran mayoría de, o si no es que todas las causas de fiebre dentro del protocolo de estudio de FOC, y solamente el 4%. Entonces, cuando un paciente acude al consultorio y se tiene que realizar toda la semiología de fiebre, el estudio completo, realizar el frotis de sangre periférica buscando intencionadamente formas de espiroquetas. Pero no es un diagnóstico de primera línea. Si hay fiebre recurrente, va a estudiar las principales causas de fiebre recurrente. Tenemos sífilis, leptospira, brucelosis, enfermedad de Lyme, VIH-Sida. Si no encuentra causa o sale todo negativo, anaplasma, babesia, erliquia, con el antecedente de picadura de garrapata, entonces ya viene a realizarse el Western Blot, tanto para GLPQ como para BIPA, para hacer la confirmación de fiebre recurrente transmitida por garrapatas. Entonces, no es tampoco un... Difícilmente, cuando los pacientes llegan al Centro Médico Nacional del Siglo XXI
y hablan de que les picó la garrapata o que tenían a la garrapata pegada, pero frecuentemente la matan, la desechan o no llevan el espécimen, o cuando lo llevan uno se da cuenta que es garrapata dura, que no es del vector de estas borrelias. Difícilmente son estas garrapatas que causan fiebre, que transmiten a estas borrelias causantes de fiebre recurrente, y nos encontramos que la mayoría son Ixodes, Scapularis, Pacificus, pero son negativas para Borrelia Miyamoto, o otras son Rippicéfalos. Entonces, pacientes con fiebre recurrente, como lo establece el protocolo en la fase 2, las principales causas de fiebre recurrente. Si es negativo para estas enfermedades comunes de fiebre recurrente, entonces considerar a estas causadas por estas borrelias y solicitar Western blot para estas proteínas recombinantes. Lo que se puede observar también en estas fiebres recurrentes por estas borrelias, además de la fiebre, además de la espiroquetemia en frotis de sangre periférica, que en cualquier lado o laboratorio pueden realizarle frotis, GIMSA o Wright, se prefiere GIMSA, pero se observa también TGO, TGP y GGT, se observa elevación de enzimas hepáticas y se puede observar también ligero incremento en bilirrubinas. Bien. Pacientes también, perdón, y hay que obviamente evaluar la hepatomegalia y esplenomegalia en el caso de los pacientes, ya sea con fiebre o sin fiebre, y si están alojados ahí las espiroquetas, pues van a tener ahí algunas manifestaciones. Muchas gracias. También una pregunta, las manifestaciones clínicas se dan de manera similar cuando se expone a una garrapata en estado linfa o adulto. Sí, se puede dar en el mismo manifestación. Borrelia turicate, hay una transmisión transovárica y transestadio. Entonces, a diferencia de otras garrapatas, una larva puede estar infectada desde que eclosiona y una ninfa también. Entonces, se alimenta y lo infecta y las mismas manifestaciones. Una pregunta que también nos hacen es sobre pediculosis, que no se abordó, pero si la ivermectina funciona en cualquiera de las etapas. Es una de las preguntas que nos hacen. Sí, se va a apoyar en la parte de larva y la fase adulta, teniendo que repetir el ciclo a los 7 días para pediculosis. Muy Y bien. pero en este caso, para fiebre recurrente transmitida por piojos, recordar que es el piojo del cuerpo, no es capitis ni es pubis. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Edwin Vázquez Guerrero, por esta brillante exposición que realmente nos da un panorama y un recorrido por esta patología que efectivamente es endémica y a veces no nos acordamos de ella y fue un espacio muy, muy interesante. Muchísimas gracias por esta exposición y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción. Que tengan un excelente día.